Arenga de Carlitos Tevez, el líder de Boca. Y la llegada del Vasco Arruebarrena al banco de suplentes en el cilindro. Los 11 que querían ser campeones. Gran salida para la Cadé. Dale campeón, se escucha en Avellaneda. Muy ansioso, esperando, están cerca de la consagración. No, bueno, todavía hay que jugar el partido y sabemos que va a ser un partido durísimo. Tenemos que tratar de ganar, pero bueno, hay que trabajar el partido. Nadie nos ha regalado nada y nadie nos va a regalar nada. Hay mucha gente pendiente de esto. Sí, el hincha de Boca está ansioso, está pendiente y nosotros dentro de la cancha tenemos que tratar de demostrar por qué defendemos estos colores. La máscara de Carlitos Tevez, que terminaría sacándose, como suele suceder, y a jugar. 15 segundos, Cata Díaz pone la pelota en órbita para que Caleri banque. Bien por Caleri y Meli patea al arco en 20 segundos. Boca ya muestra que lo va a buscar. Otra vez, directo Boca. Miren. Pone la pelota para Caleri, que la saca muy bien. Pablo Pérez, Lodeiro, buena sociedad futbolística. El uruguayo demora el remate y se termina quedando sin capacidad de remate más fuerte. Boca arranca presionando. Y miren, inmediatamente, la jugada sigue. Es la misma jugada. Después de la de Lodeiro, Noir entra en escena, Pichut, el centro y el anticipo fabuloso de Huevo Acuña, digno de un goleador. Excelente cómo le gana la posición a Peruzzi, poco que criticarle al defensor de Boca. Y todo el mérito del exfutbolista de Ferro, que festeja con la pelota porque su mujer está embarazada. Pichut, que gana, llega hasta el fondo y el muy buen anticipo de Acuña, imposible para Orión, por supuesto. Miren cómo lo festeja Coca, Montesino y todo el cuerpo técnico de la Academia. Quédense allá, en el fondo. Miren, sigan a Tobio y ahora entran en acción. Más atrás, Peruzzi y Acuña. Ven como Peruzzi lo ve, lo controla. Aguanta la pelota, pero no va a buscar la bocha. Y sí lo hace Acuña. Excelente. Tranquilo, dice Arruebarrena. Tranquilo. Ey, vos por acá, Vos por acá y por adentro. Encará, diagonal, pide Coca para Noir, que juega casi como un extremo derecho. Racing se anima y toca. Toquetea con Acuña, con Bou. Y Herbes dice, no. Toqueteo no, nada de toqueteo. Primera falta de Herbes. Ahora, esta es muy buena de Boca con Herbes. Prolijo, manejando la pelota. Pérez, colazo. Tevez que se tiraba atrás. Lodeiro que entraba. Boca tenía buen control de pelota interno. ¿Ven? Meli, Caleri. Pase de Caleri para Peruzzi. Descarga y Meli que no patea. Le queda encima del pie izquierdo y no termina de patear. Después Pablo Pérez de zurda. Controla bien. Saja, otra vez, por adentro, ¿ven? Como Pérez resuelve bien. Carlitos Tevez se mete a jugar. Caleri pivotea. Hay buenas participaciones de Boca, más allá de que Tevez no terminaba de estar del todo fino. Otra vez, toqueteo de Boca por adentro. Lodeiro, Tevez, Meli, llega Pérez, le gana Saja y después Meli termina tirándose. Claramente. Sí. La amarilla de Herbes, queda condicionado Pichi Herbes, falta innecesaria sobre Romero y otra buena presión de Boca con Pichi Herbes, Carlitos Tevez, el taco y el pase fabuloso, tres dedos de Pichi Herbes para que Caleri marque el gol. Boca manejaba la pelota, Racing trataba de aprovechar las contras, pero Boca era mejor en el manejo del balón y encontraba el empate, que era justo a esta altura, sí. Por eso el grito del Vasco. Racing tuvo unos minutos, después Boca otros minutos, estaba bien el empate hasta acá. Pérdida de Peruzzi y Pablo Pérez, no le queda otra que ir abajo y una vez más queda amonestado y lo condiciona. Y Racing con ráfagas, ¿ven? Lolo, por arriba, la pelota queda en el travesaño. Ahora, sale rápido Boboril, buen anticipo de Boboril. Pablo Pérez se lleva la pelota puesta y habilita sin querer a Bou, que va a meter el centro, el remate de Romero y el penal del Cata Díaz. Difícil de ver, yo insisto con el detalle. Si el Cata Díaz le hubiera pegado con la cabeza, la pelota se va a cualquier lado. Sale rechazada hacia el costado, mucho más virulentamente que
con lo que se ve aquí, claramente esto demuestra que la pelota es amortiguada por la mano. Si pega en la cabeza es distinto. Orión se enoja y dice, estoy yo. Como diciendo, no lo podés echar. Porque es verdad que está atrás, pero es último recurso igual. Es penal de Cata Díaz. Para mí el penal y no está deja bien dudas. La expulsión. Para mí el penal no deja dudas y la protesta de todo Boca es por la roja. Para mi forma de ver las cosas, ¿no? No por el penal. Bueno, el Cata Díaz igual después se encarga de... ¿ven? De decir otra cosa. Dice, me pega en la cara y después pega en la mano. Cata Díaz quiere convencer diciendo otra cosa. Le hacían lucecitas, ¿ven? Con el ¿cómo se llama? El láser, por eso el fuck you del Cata Díaz, que sigue insistiendo, me pega en la cara y después me pega en la mano, dice el Cata. A mí me parece que no fue así. La definición de Bou, excelente. Miren el engaño, como Orión compra el buzón y se tira a la derecha. Y otra vez el grito de Diego Coca para el 2-1 en 30 minutos. Miren, ven Orión. Está bueno el detalle. Perdón, ven a Bou, digo. Y el festejo, recordando a su mamá en su día, su mamá fallecida. Y este, mirá este. Mirá. Enloquecido besando un rosario, uno imagina, ¿no? Otra vez. El cambio, sale Meli, entra Rolín a rearmar la línea de cuatro, sostiene a los dos delanteros, @Rena, y Racing se agranda y toquetea. Otra vez con Pichut, de buen primer tiempo, controla tranquilamente Agustín Orión. Y otra más de Racing, con no ir ganándole a Rolín. Rolín hacía, no sé cuánto, 3 minutos, 5 minutos que estaba en cancha y ya queda amonestado. Racing trata de aprovechar el barullo en el que queda Boca después de la expulsión del Cata. Salva a Nico Colazo prácticamente en la línea. Y Lolo no puede resolver de la mejor manera. Y miren el barullo del que hablaba, que Lodeiro no puede salir bien. Y Racing termina obligando a Colazo a sacar la pelota al córner. Es raro, Boca parecía de haber jugado mejor. Racing fue más peligroso de lo que jugó en ataque. Claro. Primer tiempo, partidazo, pero raro para explicarlo, ¿no? Sí, con un mediocampo de tránsito. Romero encara a Rolín y después Gastón Díaz, que ingresó por Boboril. Pichut fue a jugar de tres. Digo, Gastón Díaz saca el remate muy bueno. Ven, en el final, Racing se florea. Romero mete firulete frente a Lodeiro. Y esto no le va a gustar nada a los jugadores de Boca. La jugada no trasciende porque Acuña termina cabeceando mal. Y miren, la cámara de paso a paso se queda con Pablito Pérez, que lo va a buscar el paraguayo por el bailoteo. Y después Caleri. Ey, te hagas el vivo, ¿eh? Dale, no te hagas el pillo. Cerro se interpone. Orión se va charlando tranquilamente con Lustó después de que en la jugada post-penal le gritó de todo. Arranca el segundo tiempo con Boca manejando la pelota. Y Carlitos Tevez tira un caño fabuloso para el Lírico. Pero estaba incómodo Carlitos Ariel. Salen a oír. El tema de la máscara, ¿viste? Sí, salen a oír. Llora inclusive. Entra Camacho. Lesionado no ir, ¿no? Sí, señor. Prueba Colazo de afuera, pero a Boca le cuesta. Recién después de los 15 minutos, Boca empieza a presionar un poco más. Recordemos que juega con un hombre menos. Buena recuperación de Lodeiro. Aparece Tevez y Caleri no se anima a patear. Por eso la bronca de Pablito Pérez, porque termina apurándose. Entra el uruguayo Bentancur por Pablo Pérez, que volvía de la lesión. No terminó de tener un muy buen partido. Rolín no entró bien, fíjense. Error en la salida. En esto también se nota la ausencia del Cata. Y miren a Racing, ¿eh? Acá los hinchas de Racing temblaron, porque Saja se complica, pero no. Sale con pierna derecha, Lolo. Por momentos Racing aprovecha claramente el hombre de más y hace circular la pelota. Uru, vamos a jugar, le grita a @Rena a Lodeiro. Miren otra vez cómo toquetea Racing hasta el arquero. Pierna derecha para Saja. Miren, cómo hace salir a los delanteros de Boca y a los volantes y encuentra los espacios. Esto es lo que hay que hacer cuando tenés un hombre de más. Racing manejó el segundo tiempo con mucha comodidad. Bien. Boca prácticamente no inmutó al Chino Saja. Sí, sí. A ver, uno mira, bueno, tenía 10. Bueno, ¿cuántas veces vemos un equipo que con 10 igualmente complica al rival? Y estamos hablando además del puntero. Herbes y Caleri mostrando un poco de vergüenza deportiva. Vean cómo Herbes viene, mete, recupera la pelota. Ahora Caleri tratando de aguantar, de pelear. Pero Boca no era mucho más que esto, ¿eh? Actitud, pero poco juego. Y enseguida Pichi Herbes y esta expulsión que será criticada por Carlitos Tevez en el campo de juego. Miren la cara del Vasco. La bronca.
más con Herve que con el árbitro, ¿no? Sí, a mí me parece que va a buscar la pelota. Sí. Es cierto, va fuerte, pero... Y los hinchas de Racing se animan al ole después de la expulsión de Pichi Herve, ya más tranquilo, con 9 hombres Boca. Es cierto que sin generar, Boca, por supuesto que te puede hacer un gol en cualquier momento y por eso la tensión era latente en el cilindro. Carlitos Tevez no resuelve bien a falta de 5 minutos. Y el penal. ¿Se lo lleva puesto, Tobio? ¿A Camacho? Perdón, ¿a Gastón Díaz? Parece, ¿no? Y Bou se lo deja al Chino Saja. A ver, ahí abajo, sí, lo toca. Después se tira, por supuesto, Gastón. Ya se lo había pedido antes el Chino, pero lo pateó Bou. Y la definición de Saja, que siempre le hace goles a Boca. El 3-1, el festejo con Gustavo Bou. Orión, que lo conoce muy bien al Chino, adivinó el palo, pero no pudo. Que de la mano de Diego Coca gritan los hinchas de la Academia y saluda al campeón, dice Media Avellaneda. Testimonios después de la victoria de Racing. Pasó lo mismo que en el verano, se desvirtuó el partido con las expulsiones, pero estamos bien en casa, lo vamos a ganar, vamos a salir campeón. Me voy caliente, creo que de una vez por todas tenemos que crecer y no jugar estos partidos así. Racing nos superó, pero me voy caliente por otras cosas, no me voy caliente porque un partido se puede perder, pero creo que de una vez por todas tenemos que crecer, ¿no? No nos podemos quedar con 9 hombres. En un partido como hoy creo que es fundamental quedar con los 11, quedar dentro de la cancha los 11, luchar los 11. Después te pueden superar y creo que nos han superado. Demostramos por qué este equipo ha sido campeón, porque ha sido competitivo en todos los campeonatos, así que nos pone muy contentos para poner un poco de picante al campeonato, pero por sobre todas las cosas para el hincha de Racing y para nosotros. ¿Tenés miedo que se pueda complicar el campeonato? No. No complicar, queda a nosotros. Ganar, creo que ganar en casa ya no daría el campeonato, pero creo que queda a nosotros y creo que, como te dije, tenemos que crecer en pequeñas cosas donde no se nos puede escapar, ¿no? ¿Le pediste el penal, el primero, y después te lo dejó patear? Sí, el primero se lo pedí y me dijo que no. Lo entiendo, es un delantero y lo respeté. Y el segundo me lo dio, así que hay que destacar la actitud de Gustavo, de un goleador con la chance de meterle 2 goles a Boca, que me lo haya dejado. Tenemos que estar tranquilos, en casa vamos a dar vueltas y seremos campeones en nuestra gente. No se pueden perder puntos contra Tigre. ¿Me entendés, Titi? En casa sí. Campeones, tranquilo. Le tapamos los circuitos y sobre todo jugamos, que era lo importante. Atacamos, fuimos para adelante. Quizás a lo mejor en el segundo tiempo ya regulamos el partido, pero en líneas generales se ganó muy bien. Si uno no dice nada... Dicen que después no dicen nada, si dicen somos llorones. Los criterios de cada referí vamos a unificarlos, con estas jugadas o con algunas que por ahí pueden ser parecidas. Para unos son tarjeta amarilla, para otros son tarjeta roja. Más que nada va por eso. Después, a ver, el penal creo que toca en la mano, yo estoy atrás, pero mi diálogo con él era sobre eso, más que nada sobre la interpretación de la tarjeta roja. ¿Estás tranquilo? ¿Estás confiado pensando en lo que viene? ¿Sentís que todavía el campeonato depende de ustedes, pero que lo van a ganar? Sí. ¿Qué te parece, Martín? Nos faltan dos partidos en juego, jugamos de local, llevamos 5 o 6 puntos a nuestros respectivos perseguidores. Sí.